Gracias por escucharnos y por vernos. Estamos aquí en el programa Bilingua TV. Soy María Bengono y tenemos a dos panelistas de increíble calidad. Disculpen. Tenemos invitada especial y artista esta noche, Lili Cortés. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, María. Gracias a todo el público que nos está viendo. Y también tenemos a otro panelista, que es el señor Odilon Mezquita, y él representa al líder de la comunidad hispana aquí en la Bahía de Tampa, especialmente en Cuba. Gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a pasar a hablar de una cosa bien interesante. Yo quería hablar de el release del último CD de Lili Cortés. Eso va a suceder próximamente el 3 de noviembre, ¿verdad? Cuéntanos un poco de eso. Efectivamente. ¿Puedo meter gol? Sí, por favor. Bueno, va a ser en el restaurante Versalles. Uh-huh. Y bueno, mañana también nos vamos a presentar. ¿Puedo meter otro gol? Sí. Vamos a estar en Casa Ramos cantando. Y bueno, mañana y ya el 3 de noviembre es el CD release. Vamos a tener invitados de México, va a estar fabuloso, como decía, el maestro de la orquesta de niños de Veracruz y del coro de niños también. Vamos a tener como invitados a La Lucha, un grupo de jazz conformado por un mexicano, un colombiano y un estadounidense, que nos habla de esa fusión rica que tenemos. Va a estar mi amigo Cartaya, dirigiendo el programa, Adriana también, y bueno, va a estar fabuloso. Tenemos invitados de lujo, no se lo pierdan. Claro que no, nosotros vamos a estar allí apoyándote. Bravo. Porque eres un orgullo hispano, has Gracias. Representado muchísimo la cultura hispana, no solamente en estos eventos de la herencia hispana, pero también tengo entendido que has estado en otros países como Alemania, España, se te conoce mundialmente, ¿verdad? Sí, y también he trabajado en los lugares turísticos de México donde tenemos público extranjero. Claro, eso está increíble. Cuéntanos un poquito de el programa que la persona que te ha ayudado a producir este CD está elaborando para aquellos niños que tienen el ansia y el deseo de hacerse cantantes. Elda les ofrece servicio gratis por unos días, ¿verdad? Claro que sí, los días que va a estar aquí en Estados Unidos, que va a estar un mes aproximadamente, él se ha ofrecido a darle clases completamente gratuitas a los niños de la comunidad o a personas que estén interesadas, ¿no? Porque si me han preguntado dónde voy, si pueden tomar clases, y yo la verdad no tengo mucho tiempo, pero él sí se ha ofrecido a hacerlo con mucho cariño, comentándole la necesidad de la gente que nos pedía clases de canto. Y así, aquí el señor Odilon Mezquita, como líder de la comunidad hispana, puede hacer conexión con Lili y entonces intentar dar esa información a la comunidad para que se puedan beneficiar de ello, ¿verdad? Claro, desde luego, Lili cuenta con nuestro apoyo. Y cuenta más que nada con el ir a dejarle a toda la gente que esté interesada en aprender, o los niños que quieran aprender. Nosotros nos vamos a encargar en llevarles hasta su casita, si es posible, para que ellos aprendan. Claro, porque yo creo que la música también es terapéutica. Enseña valores y enseña disciplina. Y pues estaría muy agradecida con usted, de verdad, con la gente que nos está apoyando también. Me parece que nos están apoyando líderes también de la zona. Y bueno,
qué padre sería poder colaborar. Sí. Sí, así es. Y nosotros vamos a estar aquí también sirviendo de canal, de conexión entre Lili y la organización de líderes de aquí, de la Bahía de Tampa, que representa a la comunidad hispana, y vamos a darles la información. Lili, ¿cuáles son tus números de teléfono de contacto para que la gente te llame en caso de que estén interesados? 727-851-0953. En Facebook estoy como Lili Cortés y en lilicortés.com. Pueden dejarme el comentario también. ¿Y los teléfonos de contacto de Odilon Mezquita? Es 727-743-8529. Y si quieren información adicional, siempre pueden llamar a María Bengono. Los teléfonos son 727-657-3472. Y así también pueden volver a ver el programa Bilingual TV, y también pueden conseguir más información a través de la página de Facebook en Bilingual TV. Gracias, volvemos enseguida. Tus ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa. Desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Que eres linda
como el candor de una rosa. Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros, señores oyentes y televidentes del programa Bilingüe TV. Y hoy estamos aquí con nuestros invitados. Tenemos a nuestra invitada especial, que es Lili Cortés. Es una artista increíble de música folclórica de México. Hola, Lili. Hola, ¿cómo estás, María? Gracias. Yo siempre te voy a dar las gracias por estar aquí en esta gran plataforma televisiva. De nada, el placer es nuestro. Y también tenemos al señor Odilon Mezquite, que él es un líder de la comunidad de aquí, de la Bahía de Tampa, en Clearwater, muy admirado y muy famoso. Gracias, Odilon, por estar aquí con nosotros. A ti, porque pues es, ahora sí que es algo especial, que yo no pensaba estar aquí con ustedes en la televisión. Ah, pues nada, lo cogimos así como obligado, lo traemos. Bueno, broma, ¿eh? Entonces, en este segmento vamos a tratar de hablar un poquito de la historia folclórica de la música que canta nuestra artista invitada. Y queremos que nos cuente un poquito, Lili, ¿de qué va el arte folclórico para alguien que no entienda? ¿Qué es un mariachi? Bueno, eso es lo que se ha tratado de explicar durante todo ese tiempo. Hay muchas investigaciones. Y esa palabra en otomí, se nos podrá decir el señor Odilon más adelante, que significa fiesta. Pero hay mucha controversia, hay muchos estudios acerca de esto. Porque se supone que dicen que cuando los franceses llegaron y que ocuparon un tiempo Puebla y Guadalajara y no sé qué tanto lugares, perdón, Guadalajara, no Puebla. Entonces ahí ellos mandaban a contratar músicos de la zona y empezaron a hacer las vestiduras. Otras hablan de los virreyes que querían crear un traje acorde a la Nueva España, no tan elegante como en Europa, pero que les permitiera montar a caballo. Y entonces fue cuando se fue elaborando el traje de mariachi, que se viera bien, ¿no? Pero que permitiera montar a caballo. Y pero también los frailes, después de la conquista, pero se echó de otro estudio, encontró escritos después de la conquista de los frailes. Y esos frailes hablaban de que los mariachis no los dejaban dormir después de la conquista, como en 1500 y tantos, no los dejaban dormir porque andaban cantando en las noches. Entonces ya no concuerda lo que algunas personas dicen acerca de que fue algo que se liga a lo de la ocupación francesa en Puebla, y en Puebla otra vez, en partes de México, ¿no? Uh-huh. Entonces... Guadalajara lo reclama, dice que nació ahí, no exactamente Guadalajara también, sino otros lugares aledaños a Guadalajara reclaman que el mariachi es de ellos, y México DF también dice que el mariachi fue creado ahí, porque cuando los músicos se iban de los pueblos a tocar a la gran ciudad, bueno, ellos querían verse bien y empezaron a vestir el traje mariachi, pero realmente todavía no se ponen de acuerdo, si hay muchas teorías acerca de esto. Y eso está bien interesante. Vamos a tomar un poquito de descanso y vamos a escuchar a nuestra artista invitada, Lili Cortés, con una canción que va a representar este arte folclórico tan interesante. Regresamos enseguida. No. You know what I think? Because I think if we don't do pray. Al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la Sierra Labradera, con su flautín va llamando,
justos. El flautín del pastor. Muchas gracias, María. Estamos encantados de estar con ustedes. El placer es nuestro. Y también tenemos el representante de la comunidad hispana en la Bahía de Tampa, el señor Odilon Mezquite. Gracias, María. Ah, de nada. Gracias por estar aquí. Y soy yo, María Bengono, del programa Bilingual TV. Estábamos hablando de lo que es el folclore en la música que canta tan bellamente nuestra invitada Lili Cortés. Ella nos explicó un poquito lo que significa mariachi desde su punto de vista. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cómo ve la gente, cómo entiende la gente del pueblo el mariachi? Bueno, de hecho, la historia dice, yo hablo la lengua otomí, y para nosotros el mariachi es el nombre que se le daba a las fiestas. Uh-huh. Entonces, nosotros cuando decían, no, pues ya nos vamos para allá porque hay mariachis. Ah. O hay mariachi, hay fiesta. Pues vámonos, nos teníamos que ir a la fiesta, uh-huh, que era el nombre de mariachi. En ese tiempo, me imagino que los historiadores deben de saber exactamente por qué le pusieron mariachi al grupo que viene tocando las canciones folclóricas ahora, en la actualidad en México y en todo el mundo, ¿no? Pero más o menos esa es la respuesta de que de hecho en otomí mariachi es día de fiesta. Eso es bien interesante que nos estés comentando que el otomí es una lengua que todavía se habla en México, es una lengua que ha originado un arte que es internacionalmente conocido. Yo pienso en cualquier parte del mundo, uno va a Alemania, a Europa, aquí en Estados Unidos, Sudamérica, uno dice mariachi, enseguida uno ya empieza a imaginarse a alguien con un sombrero mexicano, el traje de charro, y ya la guitarra y cantando, ay, 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 ay. ¿Cómo se siente un mexicano cada vez que ve un mariachi simbolizado? ¿Ellos se sienten representados así realmente? ¿Se sienten de esa forma? ¿O dicen, no, yo quiero que me vean vestido de otra cosa? Eso no es tan característico. ¿Qué piensas tú, Lili? ¿Qué pienso yo? Yo creo que me gusta mucho verlo cuando los veo en la calle, y yo creo que también me gusta vestir un poco al estilo
mariachi y un poco a veces le doy unos acentos modernos y a veces cosas, ¿no? Pero siento que es muy padre la ropa, los bordados, que es mucha elaboración, que tiene un costo bien grande elaborar cada traje. Entonces lleva amor, lleva mucho trabajo y es un placer vestirlo. La verdad sí, y tú estás preciosa. Este es un traje típico para mujer, ¿no? Porque es falda. Y también para que la audiencia sepa, puede venir con falda larga y puede venir también con pantalones, ¿verdad? El original viene con la falda larga y botas o botines. Y y viene con lo que es los botones aquí pueden ser de plata, oro, lo que quiera. Y la falda para la mujer, yo tengo réplicas antiguas y son bordadas. Esta águila aquí que no parece águila, es la réplica exacta de las primeras, que parecían pollo, ¿no? Pero en lugar de águila. Pero sí, con el tiempo se han elaborado mejor y cada vez cada quien puede hacer su propio diseño. Yo creo que anteriormente nada más era para los hombres, pero con el tiempo ya las mujeres lo usamos. Era antes un poquito más como traje típico tradicional el que se usaba, ¿no? El de la china poblana, me parece que se usaba mucho. Tengo películas mexicanas donde la cantante ranchera sale con con su traje de china poblana y con el sombrero típico, china. ¿Verdad? Sí, así es, pero bueno, cada cantante pues puede cantar con un diseño propio que ellos hagan, ¿no? Ellas hagan. Muy bien, y vamos a tomar un descanso y regresamos enseguida. Hola, bienvenidos a señores televidentes. Habla María Bengono de Bilingual TV y estamos aquí en el programa con nuestros panelistas. Tenemos a nuestra invitada especial esta noche, Lili Cortés. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. De nada, el placer es nuestro. Y también tenemos salir de la comunidad de hispanos aquí en la Bahía de Tampa, especialmente en Clearwater. Y él es el señor Odilon Mezquita. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar un poquito de cómo se siente el folclore de la música mexicana fuera del país. Queremos hablar un poquito más de lo que es los trajes que se llevan, cómo la gente recibe trajes tan bellos como los que son, como el que estás llevando tú ahora mismo. Bueno, yo creo que la gente siempre te para en la calle y piensa que andas de disfraz, ¿sí? No, y te dice, ay, qué bonito outfit tienes, qué bonito traje tienes, y te preguntan que dónde lo compraste, y entonces ya le explicas que, bueno, que es un poquito difícil de comprar, ¿no? que compras o lo mandas a hacer y es de acuerdo al diseño que tú quieras, y que se tardan mucho tiempo, ¿no?, en elaborarlos. ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Seis meses? Dependiendo de la persona y dependiendo de quién te lo haga, pero sí es muy elaborado. Si lo mandas a hacer, yo creo que sí se tardaría como entre 15 días a un mes o más, y dependiendo de lo que tú quieras en el traje. ¡Wow! Increíble. Odilon, cuéntanos, ¿cuánta gente normalmente de la calle se puede permitir ir a encargar un traje de mariachi? Bueno, la verdad, solamente cuando tienes la profesión. Claro. Porque yo a mí me gusta, traer, pero es algo muy especial que nada más se pone o uno se pone ese tipo de chamarritas así de mariachi cuando celebras el 15 de septiembre, el día de Grito de Independencia, o vas a una charrería donde tú también te llevas tu trajecito para sentirte bien. Y y más que nada, pues convivir con la gente, con los charros, con los mariachis, con todo el mundo. Y más fuera del país, pues también es algo típico mexicano de traer un trajecito de mariachi, una chamarrita o una camisa con bordado. La mayor parte ahorita que usan mucho son las camisas bordadas, que los puedes ver en los bailes populares de aquí en la Unión Americana, y es algo tan
tan rico porque dices, bueno, pues, mi México está aquí. Sí. Mi México se ha venido aquí conmigo. Es algo que lo llevas en la piel. Claro. Y el trajecito de mariachi es uno de los representativos más grandes que puede tener México. Y mira, y yo he escuchado también que algunas de las piezas del bordado se hacen con hilo de oro, ¿eso es verdad? Así es verdad. Wow, pues eso es caro, ya el hilo es más caro que el oro, traje. Plata, y a veces les ponen piedritas preciosas. Déjame decirte que les ponen piedritas preciosas. El mío trae piedritas, pues no sé si ya se le cayeron. Pero no son preciosas, ¿verdad? No son tan preciosas, pero sí tienen alguna. Sí, si te das sí, cuenta. Ya la veo, sí la veo. Y bueno, va aumentando el precio, y más sí. Si el bordado es a mano. ¡Wow! Sí. ¡Increíble! Bueno, a lo mejor lo pido cuando me vaya a casar, que el marido me compre un traje de mariachi, ¿no? Me caso con eso, ¿no? Exacto. Y para las personas que no somos muy conocidas del arte, las expresiones así de México, ¿qué significa charrería? ¿Qué significa charro? Charro son los que montan a caballo, son los que montan a caballo y hacen su show a caballo. Hay mujeres que se visten muy bonitas, las escaramuzas que le llaman, muy, muy, muy lindas, y es una representación muy, muy, muy auténtica de México. Muy por bien. Eso es que se usa el traje de charro. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Sí, hay diferentes tipos. Hay el de gala y el de caporal para trabajar. Diferentes tipos. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es a pasar un descanso y vamos a regresar enseguida con Bilingual TV y María Bengono. Muchas gracias. Del bastón había tanto así. Programa Bilingual TV. Tenemos a nuestros invitados esta noche, que es Lili Cortés, nuestra cantante increíble de música folclórica, que es de México. Sí, muchas gracias, María. Estamos encantados de estar con ustedes. El placer es nuestro. Y también tenemos el representante de la comunidad hispana en la Bahía de Tampa, el señor Odilon Mezquite. Gracias, Dani. De nada, gracias por estar aquí. Y soy yo, María Bengono, del programa Bilingual TV. Estábamos hablando de lo que es el folclore en la música que canta tan bellamente nuestra invitada Lili Cortés. Ella nos explicó un poquito lo que significa mariachi desde su punto de vista. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cómo ve la gente, cómo entiende la gente del pueblo el mariachi? Bueno, de hecho, La historia dice, yo hablo la lengua otomí, y para nosotros el mariachi es el nombre que se le daba a las fiestas. Uh-huh. Entonces, nosotros cuando decían, no, pues ya nos vamos para allá porque hay mariachis, uh-huh. O hay mariachi, hay fiesta, pues vámonos. Nos teníamos que ir a la fiesta, uh-huh. Que era el nombre de mariachi. En ese tiempo, me imagino que los historiadores deben de saber exactamente por qué le pusieron mariachi al grupo,
que viene tocando las canciones folclóricas ahora, a la actualidad en México y en todo el mundo, ¿no? Pero más o menos esa es la respuesta de que de hecho en otomí mariachi es día de fiesta. Eso es bien interesante que nos estés comentando que el otomí es una lengua que todavía se habla en México y es una lengua que ha originado un arte que es internacionalmente conocido. Yo pienso en cualquier parte del mundo, uno va a Alemania, a Europa, aquí en Estados Unidos, Sudamérica, uno dice mariachi, enseguida uno ya empieza a imaginarse a alguien con un sombrero mexicano, el traje de charro, y ya la guitarra y cantando, ay, 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 ay. ¿Cómo se siente un mexicano cada vez que ve un mariachi simbolizado? ¿Ellos se sienten representados así realmente? ¿Se sienten de esa forma? ¿O dicen, no, yo quiero que me vean vestido de otra cosa? Eso no es tan característico. ¿Qué piensas tú, Lili? ¿Qué pienso yo? Yo creo que me gusta mucho verlo cuando los veo en la calle y yo creo que también me gusta vestir un poco al estilo mariachi y un poco a veces le doy unos acentos modernos y a veces cosas, ¿no? Pero siento que es muy padre la ropa, los bordados, que es mucha elaboración, uh-huh. que tiene un costo bien grande uh-huh. elaborar cada traje. Entonces lleva amor, lleva mucho trabajo uh-huh. y es un placer vestirlo. La verdad es que, y tú estás preciosa, este es un traje típico para mujer, ¿no? Porque es falda. Y también para que la audiencia sepa, puede venir con falda larga y puede venir también con pantalones, ¿verdad? El original viene con la falda larga uh-huh. y botas o botines uh-huh. y viene con lo que es los botones aquí pueden ser de plata, oro, lo que quiera. Uh-huh. Y la falda para la mujer, yo tengo réplicas antiguas. Y son bordadas, y esta águila aquí que no parece águila, es la réplica exacta de las primeras, que parecían pollo, ¿no? Pero en lugar de águila, pero sí con el tiempo se han elaborado mejor y cada vez cada quien puede hacer su propio diseño. Yo creo que anteriormente nada más era para los hombres, pero uh-huh. con el tiempo ya las mujeres lo usamos. Era antes un poquito más como traje típico tradicional el que uh-huh. se usaba, ¿no? El de la china poblana, me parece que se usaba mucho. Tengo películas mexicanas donde la cantante ranchera sale con su traje de china poblana y con el sombrero de mariachi. Típico, ¿verdad? Sí, así es. Pero bueno, cada cantante, pues puede cantar con un diseño propio que ellos hagan o ellas hagan. Muy bien, y vamos a tomar un descanso y regresamos enseguida. Hola, bienvenidos a señores televidentes. Habla María Bengonos de Bilingual TV y estamos aquí en el programa con nuestros panelistas. Tenemos a nuestra invitada especial esta noche, Lili Cortés. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. De nada, el placer es nuestro. Y también tenemos a líder de la comunidad de hispanos aquí en la Bahía de Tampa, especialmente en Clearwater. Y él es el señor Odilon Mezquita. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar un poquito de cómo se siente el folclore de la música mexicana fuera del país. Queremos hablar un poquito más de lo que es los trajes que se llevan, cómo la gente recibe trajes tan bellos como los que son, como el que estás llevando tú ahora mismo. Bueno, yo creo que la gente siempre te para en la calle y piensa que andas de disfraz, así. No, y te dice, ay, qué bonito outfit tienes, qué bonito traje tienes, y te preguntan que dónde lo compraste, y entonces ya le explicas que, porque es un poquito difícil de comprar, ¿no? que lo compras o lo mandas a hacer y es de acuerdo al diseño que tú quieras. Y que se tardan mucho tiempo, ¿no? En elaborarlos. ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿6 meses?
Dependiendo de la persona y dependiendo de quién te lo haga, pero sí es muy elaborado. Si lo mandas a hacer, yo creo que sí se tardaría como entre 15 días a un mes o más, y dependiendo de lo que tú quieras en el traje. ¡Wow! Increíble. Odilon, cuéntanos, ¿cuánta gente normalmente de la calle se puede permitir ir a encargar un traje de mariachi? Oh, bueno, la verdad, solamente cuando tienes la profesión. Claro. Porque a mí me gusta traer, pero es algo muy especial que nada más se pone o uno se pone ese tipo de chamarritas así de mariachi cuando celebras el 15 de septiembre, el día de tu independencia, o vas a una charrería donde tú también te llevas tu trajecito para sentirte bien. Uh-huh. Y más que nada, pues convivir con la gente, con los charros, con los mariachis, con todo el mundo. Y más fuera del país, pues también es algo típico mexicano de traer un trajecito de mariachi, una chamarrita o una camisa con bordado. Uh-huh. La mayor parte ahorita que usan mucho son las camisas bordadas. Uh-huh. que los puedes ver en los bailes populares de aquí. Uh-huh. En la Unión Americana, y es algo tan rico porque dices, bueno, pues, mi México está aquí. Sí. Mi México se ha venido aquí conmigo. Es algo que lo llevas en la piel. Uh-huh. Y el trajecito de mariachi es uno de los representativos más grandes que puede tener México. Y mira, y yo he escuchado también que algunas de las piezas del bordado se hacen con hilo de oro, ¿eso es verdad? Así es verdad. Así es. Wow, o pues sea, eso es caro, ya el hilo es más caro que el traje. Oro, plata, y a veces les ponen piedritas preciosas. Déjame decirte que les ponen piedritas preciosas. El mío trae piedritas, pues no sé si ya se le cayeron. Pero no son preciosas, ¿verdad? No son tan preciosas, pero sí tienen alguna. Sí, si te das cuenta. Ya la veo, sí la veo. Y bueno, va aumentando el precio, y más si el bordado es a mano. ¡Wow! Sí. ¡Qué increíble! Bueno, a lo mejor lo pido cuando me vaya a casar, que el marido me compre un traje de mariachi, ¿no? Me caso con eso, ¿no? Exacto. Y para las personas que no somos muy conocidas del arte, las expresiones así de México, ¿qué significa charrería? ¿Qué significa charro? Charro son los que montan a caballo, son los que montan a caballo y hacen su show a caballo. Hay mujeres que se visten muy bonitas, las escaramuzas que le llaman. Ajá. Muy, muy, muy lindas, y es una representación muy, muy, muy auténtica de México. Muy por bien. Eso es que se usa el traje de charro. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Sí, hay diferentes tipos. Hay el de gala y el de caporal para trabajar. Diferentes tipos. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es a pasar un descanso y vamos a regresar enseguida con Bilingual TV y María Bengono. Muchas gracias.